O mejor tal, dicho, días. Hola campeón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo muy bien aquí, disfrutando de la gran pelea y sobre todo cómo lograste dominar a alguien histórico como Nonito Donaire. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, muy contento, muy contento, agradecido por Dios por la oportunidad y pues muy feliz, la verdad, cumpliendo mi sueño, ser campeón del mundo y pues vamos por más, es una parte de lo que quiero y pues vamos a seguir trabajando duro para conseguir más títulos. ¿Cómo fue para ti esta pelea? ¿Fue Nonito como lo esperabas? Fíjate que Nonito ya sabemos que no está en su mejor momento, pero es un peleador que sigue siendo peligroso, pero pues hicimos una gran preparación, un buen trabajo y creo que se dio el resultado que queríamos y pues gracias a Dios cumplimos el objetivo que es ser campeón del mundo. Alex, tenemos aquí a la prensa. Vamos a ver quién quiere hacer una pregunta. Héctor Isla, si está aquí, David, si nos haces favor. Dice, muchas felicidades por tu triunfo, Héctor Isla, desde Boxeo Local de Informa. Oye, empezaste muy bien, Nonito reaccionó, te metió en apuros. Al final, ¿se le acabó la condición física a Nonito o a qué le atribuyes tu triunfo? Oh, perdón. Al final empezaste muy bien. Nonito tiene una gran reacción, te metió en apuros. Al final reaccionas muy bien, logras imponer otro golpe a tu estilo. ¿Se le acabó la idea a Nonito o cómo consideras? ¿Qué pasó? Yo creo que mi boxeo se impuso. Como te digo, Nonito ya no es el mismo peleador de antes. La pegada de Nonito, esa en un peleador siempre va a estar ahí. Pero creo que mi boxeo se impuso, creo que eso hizo que Nonito no me pudo agarrar. Se desesperó, yo pienso, y pues eso nos hizo que iniciamos nuestro trabajo bien y pues todo saliera como queríamos. ¿Qué compromisos tienes? ¿Cuál es tu futuro? ¿Tienes algo en puerta? Al parecer me dijeron que posiblemente regresaba para noviembre, diciembre. Pero pues estamos listos, muy motivados, siendo campeón del mundo y pues esperando ya fecha pronta para regresar. ¿Es la única división que piensas o en un futuro subir a Super Gallo? Ahorita yo creo que vamos a quedarnos aquí en peso gallo. La verdad que me siento listo para pelear con cualquier campeón de los otros organismos. Quiero unificar lo más pronto posible. Me siento seguro y me siento listo para cualquiera. ¿Cómo festejaste este triunfo? ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿O sigues celebrando? La verdad que este triunfo fue con mi familia, fue para todos ellos que siempre han estado ahí apoyándome desde cero, en la esquina, la familia Quirarte. Pues al día de la semana fue eso, celebrarlo con ellos. Una alegría muy grande estar ahí con toda mi familia, orgullosa de que disfrutar que esté esta cinturón, como se los prometí, pues estamos contentos. Alejandro, Erika Montoya del Heraldo de México, quisiera que me contaras para ti qué significa empezar este reinado venciendo a alguien tan importante como lo es Nonito Donaire como peleador en la historia del boxeo. No, es una gran satisfacción, la verdad que fue un honor pelear ante una leyenda como Nonito. Creo que las cosas se acomodaron a como tenían que ser. Dios me dio la oportunidad en el momento correcto. Yo hace 2 meses mi papá, y pues gracias a desde que mi hijo llegó, comenzaron las bendiciones, las oportunidades buenas. Y pues gracias a Dios, se sintió el objetivo que es ser campeón del mundo, y pues aquí estamos.
Supongo que eso te da muchísima confianza para lo que viene en tu carrera. Sí, la verdad que sí, me siento muy confiado, me siento seguro, no sé, como te digo, quiero unificar este campeonato lo más pronto posible, quiero esos cuatro, ahorita ya la meta es poder reinar esos la 118, y pues vamos a trabajar duro, vamos a trabajar el doble, el triple para poder conseguirlo. Eric, tú fuiste un gran campeón en esta división, un ícono de boxeo mexicano, un gran héroe de allá de Tijuana. ¿Qué le dirías a este campeón mundial de Tijuana? Pues que hay que trabajar muy duro, que siempre hay que estar en el gimnasio entrenando fuerte, y pues poco a poco va tomando fuerza pelea a pelea cada campeón, así que se lo tome con calma. Yo sé que las grandes peleas son el sueño de cada peleador, pero hay que madurar un poquito porque los retadores siempre tienen con muchas, muchas ganas. Pepe, Mike García de Clinch, un gusto saludarte. Primero que nada, felicidades. Platícame, ¿qué sensación tienes de que en este año te convertiste en el octavo campeón mundial que tiene México? Y ahorita te voy a la segunda pregunta. No, muy feliz, como te digo, este año ha sido de muchas bendiciones. Creo que mi hijo trajo torta bajo el brazo, y pues a partir de ese momento han venido muchas bendiciones a mi vida, se han presentado muchas oportunidades buenas, positivas, y pues lo más importante ahorita que cumplí mi sueño, que es ser campeón del mundo, y pues gracias a Dios se dio. La segunda, ¿en qué momento de la pelea ya sentías ganador? Sobre todo porque en el tercero o cuarto asalto fue que te cortó con un volado, después vino un cabezazo accidental que te abrió la otra ceja. Evidentemente una pelea difícil por los estilos que se dieron, pero ¿en qué momento de la contienda?